Hola, ¿qué tal? Les saluda DuxRD y estamos aquí en un nuevo gameplay de Minecraft. Y estamos hoy en un nuevo tutorial de construcción de una torre no tanto moderna, sino estamos en un nuevo tutorial un tanto especial, a decir verdad. Me ha costado, aunque no lo crean, comenzar este tutorial porque, no sé, ha sido en plan, me he trabado más veces que nunca, creo yo. Y en cierta forma lamento otra vez, o siento decirles o pedirles disculpas, vaya, del por qué ha habido otra semana de inactividad total en el canal. O sea, ha pasado una semana entera sin que haya subido algún video y la verdad es que lo siento mucho. Pero he estado entre una y otra cosa y, bueno, como ya he comentado, los mismos motivos prácticamente que de siempre: falta de tiempo y también falta de ideas para algunas cosas. O sea, podía jugar minigames y cosas de estas, pero es que no me sentía con muchas ganas. Aparte de que quería traerles tutoriales de construcción y seguir con lo que vendría a ser el cine, y he estado preparando algunas cosas con el cine, como vendrían a ser esto de acá. Como verán, pues ahora está con vallas, por adelante con algo de decoración y tal. Pero bueno, aún no se los voy a mostrar porque todo eso lo van a ver en un speed build. Pero bueno, también he seguido construyendo lo que vendría a ser la ciudad. O sea, por ejemplo, acá he seguido agrandando la carretera más aún. Estoy creando allí un puente que llegue hacia las montañas. Varias cosas, he estado haciendo bastantes cosas en la ciudad. He creado esta nueva especie de pista entre estas torres y el cine. ¿Y por qué has creado esta pista?, se preguntarán algunos. Pues como verán, acá hicimos la placita del primer speed build y quería que contacte con la pista. Y muy aparte de esto, es de que hoy les voy a enseñar a hacer, y esto es por lo que es especial este tutorial, porque hoy les voy a enseñar a hacer las torres gemelas. Y ustedes, bueno, vamos, acá hay dos cosas. Para aquellos que no tienen ni idea, porque a lo mejor nacieron en el 2001, pero por, no sé, por noviembre o por diciembre en el 2002, pues no tendrán ni idea de qué son las torres gemelas. Aunque vamos, que cada año se repite la historia de las famosas torres gemelas y creo yo que cualquier persona las conoce. Pero para aquellos que no la conocen, pues las torres gemelas vendrían a ser dos torres. Se lo digo así básicamente lo más detallado posible. Las torres gemelas son, o vendrían a ser, dos torres, las cuales se construyeron hace mucho tiempo. No sé exactamente en qué fecha vaya, pero se construyeron como motivo de la libertad y cosas de estas, pues de Nueva York, Estados Unidos y todo eso. Pero bueno, antes de seguir diciendo tontería y media, lo que sí sé es de que fueron dos torres súper grandes. A decir verdad, cuando yo era pequeño, era, por decirlo así, su fan de esas torres, porque eran tan grandes que, o sea, Dios mío, son enormes. O sea, eran las torres más grandes que existían en Nueva York, al menos, en, bueno, en todo Estados Unidos, si no me equivoco. Hasta que las destruyeron, obviamente, y pues nada, simplemente eran dos torres súper grandes, una más grande que la otra. Eran súper bonitas, un tanto simples, a decir verdad. Y lo que he tratado de hacer el día de hoy, o bueno, no el día de hoy, sino voy a hacer que sea de día, a decir verdad, el día que las hice, o el día que la hice esta de acá, pues fue hacerla lo más parecido posible, vaya, a las originales. Como verán, las torres gemelas, obviamente todo que sea gemelo tiene que tener otro par igual o idéntico. Y en este caso, pues ustedes solo estarán viendo una torre. ¿Por qué? Pues porque yo les voy a enseñar a hacer la otra torre, vaya. O sea, vendrían a ser las dos torres iguales, exactamente iguales. Como digo, una más grande que la otra nada más. Pero es el mismo modelo, entonces pues si la hacía las dos, simplemente iba a tener que hacer una tercera torre y no tendría sentido. Así que lo que hice fue hacer la primera torre para luego enseñarles a hacer lo que vendría a ser la segunda torre y ya tener las dos torres yo hechas en la ciudad. Y ustedes, para que tengan las dos torres hechas, pues simplemente repiten lo que hicieron en la primera torre en la otra. No sé si me están entendiendo, pero vamos, más o menos es así. Así que comencemos con el tutorial justamente aquí al lado. Y bueno, pues continuando con el tutorial, me había olvidado, lo siento mucho, de mostrar más a fondo lo que vendría a ser la torre, ya que solo la mostré así, en plan, y ya está. Aunque no tiene mucho misterio tampoco, o sea, es en plan bastante simple, la verdad. Es el mismo efecto hasta arriba, solo que la altura lo hace ver super pro, la verdad. Y es que bueno, simplemente esto, aunque no lo crean, eran las torres gemelas. Obviamente a lo mejor era un tanto distinta, porque tampoco es que haya encontrado fotos que sean súper exactas que me la muestren. La mayoría de fotos eran desde lejos, en donde se veía toda la torre, simplemente la altura y ya está. Y otras del atentado, pues se veía las fotos un poco más de cerca, por el tema de que estaba incendiándose y todo eso, y la gente lo tomaba un poco más de cerca desde los helicópteros y todo ello. Y se veía pues de que había una especie de columnas de color, más o menos de un color incluso bastante parecido a este material, que vendría a ser losas de ladrillo de piedra. Y las columnas eran más o menos de ese color, y entre cada columna habían ventanales altos, los cuales mostraban desde adentro, pues los cuales se servían para ver toda la ciudad.
Entonces pues más o menos lo que hice en la parte de abajo, porque como digo, no encontré ninguna imagen prácticamente de la zona de la entrada de las Torres Gemelas. Pues y mira, conste que lo busqué bastante, pues me diseñé esta especie de entradita así en plan con un techito súper bonito, la verdad, no queda nada mal, creo yo. Y con estos dos muros que lo sostienen y una entrada bastante alta, la verdad, como verán. Y pues vendría a ser esta la torre, o sea, así de simple, al menos en la primera planta. No la he decorado por el tema de tiempo, como digo, pues estoy muy a tope con el tiempo. Entonces pues decorar tremenda cosa, pues sí que me tardaría muchísimo. Pero obviamente en algún momento, en algún speedball, pues la decoraré. Ya que estamos a 1100 suscriptores actualmente, este video no sé cuándo lo irán a ver, pero a lo mejor estemos a menos cantidad de suscriptores para llegar a los 20.000, que a los 20.000 les prometí que daría la ciudad tal y como está. Entonces pues se las quiero dar, pero quiero que ustedes vean una buena ciudad. O sea, no quiero dárselas por dar y ya está, ¿sabes? Entonces pues bueno, vamos a romper esto acá y vamos a subir a la segunda planta, donde está un poco mejor, ya que en la segunda planta pues le puse iluminación. Creo que esto está en la primera planta también, la iluminación. ¿O no? No, no está. Bueno, en la segunda planta ya puse lo que vendría a ser la iluminación en los techos, así que queda más bonito. Cuadrados por aquí, iluminación por acá, otro cuadro por allí y ya está. No puse más decoración porque, como digo, pues por falta de tiempo puse acá estos arbolitos que quedan bastante bien. Luego por acá atrás tendríamos una sala especie de como que un poco secreta o cosas así para la gente del staff de la torre o cosas así. Y poco más, la verdad. Bueno, desde allí, desde el segundo piso ya hay... O bueno, igual no, ¿sabes? Es que puse escaleras, pero vamos, lo demás ya lo tuve que cerrar. Pero bueno, el caso es de que desde acá ya empecé a hacer las escaleras del mismo efecto que vendrían a tener las escaleras del otro piso, vaya. Pero bueno, lo demás ya lo voy a dejar de momento así, porque si no me tardaría un año y medio pues mostrándoselas. Pero simplemente vendría a ser, bueno, hacemos otro hueco por acá y viene a ser lo mismo y poco más. Así que bajamos y vamos a mostrar un poquito lo que vendría a ser por fuera de la torre. Vamos a salir, salimos. Y simplemente pues voy a subir a la zona superior para que vean todo lo que se ve. Así, verdad, quería hacerla más grande porque quería que sea súper más grande. Como ustedes sabrán, la torre de allí, justamente esa, era la torre más alta de la ciudad. La verdad es que tiene una altura súper grande. Pero bueno, simplemente las torres gemelas tienen que ser muchísimo más grandes que toda torre. Entonces pues es por ello la altura y el grosor, porque esa torre, como verán, es súper alta. Pero lo malo fue que la hice muy delgada, entonces era como que, no sé, no me termina de convencer. En cambio esta pues sí la he hecho súper ancha y súper alta, para que no se vea en plan un palito súper delgadito y alto, ¿sabes? Entonces pues bueno, básicamente vendría a ser esta la torre, no tiene mayor misterio. Como verán, la altura es súper, súper alta, vaya, se ve prácticamente todo. Es verdad, si tuviese el Minecraft a la máxima render, pues a lo mejor se vería casi que toda la ciudad, porque lo tengo a 12. Vamos a ver si qué pasa si lo pongo a máximo, ¿sabes? Se me va a laguear, obviamente, pero vamos a ver qué es lo que pasa, vaya. O igual no me carga nada. O igual me lo he jugado, ¿sabes? A ver, 36 FPS, bueno, vamos a dejarlo otra vez al normal porque... Visto lo visto, no va a cargar nada, así que va a dar lo mismo. Y vamos a bajar. La verdad que se siente súper bonito, ¿eh? Bajar así en plan, ¡buah! Es súper grande, o sea, la verdad que me gusta muchísimo la torre. LOL. Ok, fallo de carga. Bueno, ahora sí que sí podemos continuar y comenzar con el tutorial, ya dejando las tonterías de lado. Comencemos con el tutorial. Simplemente vamos de lado, vendría a ser lo mismo, vaya, para aquellos que tengan alguna duda. Bueno, simplemente el tutorial es bastante simple y algo repetitivo, así que se los voy a enseñar bastante rápido. Vamos a coger la piedra así normalita, la piedra procesada, por decirlo así, y vamos a poner, como verán acá, en una esquina más o menos tienen que calcular un área de 30x30, ok, calculen el área de 30x30 para una torre. Y en la esquina, o donde quieran que esté la esquina de la torre, pues van a poner 3, 3 y 3, ok, un cuadrado de 3x3. Así de simple. Luego van a coger losas de piedra. Este material, ustedes dirán, las losas de piedra te vienen así, o sea, tendría que poner dos y es súper cansado y aburrido. Así que para eso la solución es poner ese comando que están viendo ahora mismo en el chat, que es give tu nombre. Yo pongo DuxoRD porque así me llamo en Minecraft. Pero tu nombre, el que tenga, sea Juanito, sea Pepito, lo que sea, pues lo pones allí. Pones el número 43, es muy importante ya que ese es el ID de las losas dobles. Y espacio 1 para que te dé un solo ítem. Entonces pues por ejemplo yo lo tiro, le pongo el comando y me da 1 automáticamente. Entonces así funciona, así de simple.
Vamos a dejar uno porque no me gusta tener así. Y con este material, ahora sí que sí, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta 3x3 de piedra. Y en el medio, justamente al lado, vamos a poner uno de esto. Y esto lo vamos a elevar. Bueno, no, así es verdad, vamos a comenzar poniendo uno. Dejamos uno y ponemos otro. Y así, este tipo de defecto, por decirlo así, pones uno, dejas uno, pones otro. Esto se repite 13 veces. Entonces, como verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Así de simple. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser dejar 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Y ponemos otra vez un bloque de esto y 13 bloques hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así de simple. Ahora cogemos la piedra y volvemos a hacer lo de 3x3. ¿Ok? Lo mismo de la otra esquina de 3x3. Y ya está. Básicamente ya tenemos la parte exterior hecha, o al menos la estructura base. Porque ahora lo siguiente que tenemos que hacer va a ser tan simple como elevar esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Solo voy a hacer esta zona de acá. Bueno, voy a hacerlo toda la zona delantera. Porque es un poco repetitivo, la verdad. Ya se los digo yo. Incluso se pueden un poco que aburrir. Porque es repetitivo. Es bastante repetitiva la torre. Pero es que no hay mayor efecto. O sea, las torres gemelas. Ya haré torres, eso sí, se los prometo. Haré torres de las torres más resaltantes en el mundo. Ya las haré, o sea, sí las voy a hacer todo a su debido tiempo, obviamente. Pero en este caso, como digo, siempre desde pequeño jugaba incluso con lo que sea, con el tema de las torres gemelas y tal. Porque no sé, o sea, era en plan que me encantaba muchísimo. Me gustaban mucho las torres y todo ello. Entonces, pues, en ese entonces creo que era la única torre que conocía que eran tan alta. Entonces fue que me fascinó. Y justamente me acordaba de todo ello y me dije, hombre, estoy en Minecraft. En Minecraft se puede construir, ¿por qué no construir las torres gemelas? Y pues fue lo que hice. Aparte que, como digo, estoy sin ideas para hacer una casa moderna y cosas de esas. Entonces, pues, lo que sí tengo ideas es hacer torres. Más o menos estoy teniendo ideas para continuar con lo del cine, aunque es súper grande, la verdad. Es un problema que he tenido allí. Y poco más, bueno, ahora sí continuando. Ya tenemos que haber hecho lo que he hecho justamente ahorita. Elevar los 13 bloques, 6 bloques de altura. Los 13 bloques de acá, 6 bloques de altura. En total serían 26 bloques que hemos puesto hasta ahora, en forma de pilar, vaya. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser en el sexto bloque. Vamos a hacer que sea de día otra vez. Time set day. Ok, esto de acá, perdónenme. Esto de acá, las losas de piedra, las vamos a extender 1 y 2 hacia atrás. Ok, 1 y 2 hacia atrás, recuérdenlo. 1, 2, hacia atrás. Y esto también se eleva de la misma altura, vaya. Así que hacemos lo siguiente. Ta, ta, ta. A ver, esto yo creo que lo voy a hacer. Lo vamos a hacer ahora mismo. Solo de esta zona, ok. O sea, yo lo voy a hacer solo de una zona, pero ustedes lo tienen que hacer de todo alrededor. Ahora mismo no me están entendiendo, pero en un momento sí que lo harán. Así que hacemos todo esto. De todo esto, todo esto, todo esto. Lo elevamos rápido. Es que también si hiciese un corte, porque podría hacer un corte ahora mismo para que se les evite el ver esto. Pero ustedes también pueden estar haciendo ahora mismo la torre. Entonces, pues, estamos a la par, por decirlo así, para ir a la par. Tatatú, tururú. Y por aquí, esto por aquí. Ya está. Bueno, de esta zona vendría a ser lo mismo. O sea, vuelves a hacer de esta zona también. O sea, uno, dos hacia atrás, también lo elevas y todo eso. Pero para no cansarlos y para no cansarme yo también, pues vamos a hacer lo siguiente. Simplemente de esta zona, para no alargar el video excesivamente y sin necesidad de hacerlo, vaya, vamos a parar con la parte delantera y vamos a irnos con la parte de lateral. En este caso, como verán allí, ya tengo hecho prácticamente las distribuciones, así que me voy a ir de esa zona porque justo aquí las tengo hechas. Entonces, pues bueno, obviamente todo esto lo has tenido que hacer esto de acá. Entonces te debería estar quedando algo así. Y como verán, pues de esa zona, ahora sí, es que me estoy trabando un poco, la verdad. Desde esta esquina, simplemente tenemos esto hecho, ¿verdad? Lo de las piedras que le había dicho de 3x3. Vamos a elevarlo un poco más para que sea un poquito más notable. Esto por acá, esto por acá. Más o menos así, ¿ok? Esto se va a elevar hasta la punta de la torre, como verán. Simplemente se eleva, así que no hay mayor misterio. Y ahora sí que sí hacemos lo mismo, o sea, de la parte de acá de lado, de la parte de acá de lado hacia adentro de la torre, que forma un cuadrado, vaya, lo clásico, pues en el medio volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí, o sea, de este lado. En el medio ponemos un bloque de losas de cuarzo, de losas de piedra, perdón,
y eso se eleva a 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dejas 1 y eleva 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto obviamente también se va hacia atrás 3 bloques, entonces 1, 2, 3, ok, y se eleva también 6 bloques. Así de simple, y justamente como verán se unieron los bloques mágicamente. Bueno, en realidad no mágicamente, pero se unieron los bloques, así que esto lo eleva 6 bloques. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 bloques de altura y así sucesivamente. Y esto se va hacia atrás 23 bloques. Como verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 bloques. Como sabrán, este efecto, el efecto que hemos hecho allí de elevar 6 bloques y hacia atrás 3 bloques, se repite en todos estos pilares. Y ahora lo que hacemos va a ser con losa, digo, con piedra normal, que no sé qué tengo hoy. Cogemos en el medio, justamente de acá al lado, uno. Uno acá y otro acá. Y el mismo efecto, 3x3. 3x3 y ya tenemos la otra esquina. Ahora, hacia... bueno, ahora vamos a irnos a la otra zona, justamente de acá, para explicarlo un poco mejor. Así que rápidamente llego, cogemos el material que estamos usando, que es losa de piedra, y justamente en el medio de este pilar ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto hacia atrás 3 bloques, 1, 2 y 3, justamente con este que ya tenemos hecho. Y esto también se eleva a 6 bloques. Y como verán, aquí también se conectó ambos pilares. Así de simple. Ahora, lo siguiente por hacer va a ser dejar un bloque. Ponemos 1, 2, 3, de un bloque, 1, 2, 3, 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 un bloque, 1, 2, 3. Y todo esto, 23 bloques, como ya sabrán, hasta allá. Así que rápidamente lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y ahora justamente acá, como sabrán, al lado uno de piedra, uno de piedra, uno de piedra, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ya tenemos el bloque famoso de 3x3 que va en cada esquina de la torre. Y ahora sí que sí, lo siguiente por hacer va a ser acá en el medio. Conectas uno, dejas uno, otro, dejas uno, otro, lo mismo de siempre. Hasta la otra zona, que no sé cuántos son, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 bloques. En total son 28 bloques hasta allá. Ok, entonces como verán ya tenemos el cuadrado que vendría a ser la torre. Es una torre bastante cuadrada, a decir verdad, no hay mayor misterio. Es bastante cuadrada, el efecto es bastante repetitivo, pero así son las torres. O sea, ustedes pueden buscar ahora mismo en Google más o menos imágenes de las torres gemelas y podrán ver una torre muy pero muy parecida a la que tenemos hecha. Como digo, no es exactamente igual una réplica, pero es lo más parecido que he podido hacer. Así que ahora sí que sí, continuamos con el tutorial. En la parte delantera, es verdad, en todo esto, este efecto que voy a hacer en esta zona, vamos a hacer algo. Esta zona que están viendo ahora mismo acá, que son estos pilares, vaya, esto nos va a servir como cosa base. Lo que haga aquí lo van a repetir en todos los pilares que hay en toda la torre. O sea, en todo el alrededor de la torre que están estos pilares, pues este mismo efecto se lo va a repetir. Así que ténganlo muy en cuenta. Vamos a irnos de este lado y vamos al sexto bloque. Y justamente en el medio de estos tres, obviamente, aquí vamos a poner un bloque así. ¿Ok? Tal que así. Esto lo pones aquí también, en el medio, recuerden, aquí también, en el medio de estos tres, como verán, en los tres bloques y en el medio está allí, ¿ok? Aquí, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá, ¿ok? Así de simple. No se tiene que estar quedando algo tal que así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger el cristal tintado de negro y aquí debajo vamos a poner unos tres, bueno, hasta la parte de abajo, ¿ok? Se va a hacer hasta la parte de la tierra, vaya. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá, tururú. Rápidamente lo voy a intentar hacer. Esto por acá, y esto por aquí, y esto por aquí, esto por aquí. De momento es la torre más alta que estoy haciendo, ¿eh? O sea, de momento, bueno, no, de momento y para siempre. Esta va a ser la torre más alta que voy a hacer. Aunque si bien es cierto existe la torre Burj Khalifa o algo así que está en Dubai, que es la torre más alta del mundo.
que sí me gustaría hacerlo, la verdad, pero es súper alta. O sea, a lo mejor lo haga para descarga, la verdad. En la ciudad dudo mucho que la haga, pero a lo mejor para descarga en un mundo sí la haga. Puede ser, como que también que no vaya, pero puede ser. ¿Por qué no? ¿Sabes? Bueno, ahora sí, continuemos. Por el tema de los subterráneos y cosas de esas, que también me gustaría hacerlo en esa torre que es súper bonita. Pero como digo, pues ya haré más torres que sean muchísimo más bonitas, con más efectos. Por ejemplo, como esa que tiene varios efectos, que ya estamos a una parte nada más y terminamos el tutorial de esa torre. Así que por ello es de que estoy comenzando otra torre y esa solo va a tener una parte porque no hay mayor misterio. Así que ahora sí continúo, que siempre me desvío del tema, ¿sabes? Ahora sí que continuemos. Simplemente nos tiene que estar quedando algo tal que así. Como verán, ahora por dentro, vamos a irnos adentro, por dentro un momento, y vamos a esto hacia atrás, lo mismo, ¿ok? Todo lo que habíamos hecho por afuera de cristal, lo vamos a poner por atrás también, uno más. Tururú. Son 5 bloques, si no me equivoco, unos 3, 4, sí, 5 bloques de cristal por delante y por detrás. Aunque suena un poco extraño, ¿sabes? Pero es por delante y por detrás estos 5 bloques de cristal. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Ok, ya está, así de simple. Bueno, y por dentro también esto de acá con piedra, se extiende uno más hacia adentro. Ok, acá lo erró, aquí lo rompí, discúlpenme. Ok, esto por acá. Ya está, nos tiene que estar quedando algo tal que así. Bastante simple, ¿verdad? Pues sí, bastante simple. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger la losa de ladrillos de piedra. Y aquí justamente abajo, justamente, bueno, en realidad justamente en la parte de abajo de la piedra esta, ponemos allí uno. Allí otro, 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 otro. Bueno, así es verdad, esto se extiende uno más hacia afuera. En realidad son dos. Dos, 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos. Esto por acá, esto por acá, esto por aquí y esto por aquí. Ok, ya tenemos hecho eso, esa zona. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser elevar justamente de acá, que nos habíamos quedado de 6 bloques de altura. Vamos a coger, voy a hacer de día, dice day. Vamos a coger nuestras losas de piedra y vamos a poner 1, 2, 1, 2, 1, 2 y altura de 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de hacia atrás uno más, ok. Si no me entendieron, pues dejamos el bloque de acá, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto hacia atrás 6 bloques también, ok. Simplemente nos tiene que estar quedando algo tal que así. O sea, este bloque de acá, el sexto bloque que habíamos puesto de aquí, se queda libre, ¿ok? Y este efecto se repite en todo lo largo. 6 bloques de altura, 6 bloques de altura, 6 bloques de altura. Uf, esto por acá, esto por aquí, lo mismo por acá, lo mismo por acá, 6 bloques. No los cuento porque como verán, ya había contado acá que eran 6 bloques, entonces pues se supone por lógica que es a la misma altura y ya está. Así que a ojo se saca. Esto 6 bloques y todo esto hacia atrás también uno más. Recuerden, esto es importantísimo que lo sepan. Hacia atrás se repite uno más. Ok, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. A ver, esto por acá, esto por aquí, esto por allá, no mentira, esto por acá y esto por aquí y esto por acá. La verdad que incluso es un poco cansado, o sea, en plan tal vez hasta aburrido, pero obviamente el resultado va a ser bastante bueno. Por ello es de que como es un poco aburrido, porque simplemente colocar bloque y bloque y bloque y bloque, no hay mayor cosa, no hay mayor número ni nada, es simplemente repetir los efectos. Es por ello que esta zona es la zona que le voy a hacer la torre. Y todo lo demás se repite, ¿ok? Todo lo demás se repite, lo que estamos haciendo aquí se repite en todas las zonas. Así que no se preocupen por eso, y tampoco por la duración del video, ni que se van a aburrir, porque simplemente es prestar atención a esta zona y ya está. A decir verdad, ya estamos acabando, como verán, así que no se preocupen. Vamos a coger ahora el cristal tintado de negro. Y aquí justamente atrás, como verán, acá tenemos los dos bloques de piedra. Pues en el bloque hacia atrás de piedra, que estamos... La torre es así, vaya, y hacia el fondo, vaya, es bastante simple. Pones 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto bloque pones un bloque de piedra. Lo mismo por acá, tu, tu, tu. Y bloque de piedra, esto por acá. Bloque de piedra, por aquí, bloque de piedra. Y así sucesivamente, como sabrán, pues es el mismo efecto, vaya. Lo voy a hacer para que ustedes vean el resultado. Y poco más, porque en realidad es simplemente repetir. Ustedes pueden ir haciéndolo ahora mismo, tururú, o saltarse menos de un minuto, un par de segundos, saltarse el video y ya va a estar terminado esta zona, para que no se aburran, vaya, básicamente eso.
que incluso no tengo más que comentar, aunque no lo crean. Bueno, a decir verdad, sí, estoy preparando Speed Bulls, estoy preparando también... Quiero idearme una casa de campo y una casa moderna, pero está que me cuesta, la verdad. Y es que no es tan fácil, siempre lo he dicho, el construir no es nada fácil. Y poco más, simplemente eso. Ahora sí que sí, ya hemos terminado esa zona, como verán. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, pues esto... Justamente lo que hemos hecho acá, en este, en esta zona de acá, sin ver esta parte de acá arriba. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña pausa a lo que habíamos hecho. Para que me entiendan un poco mejor, esta zona de acá, justamente hasta estos ladrillos... Sí, hasta estos losas de ladrillos de piedra, hasta aquí, hasta allí, justamente lo que están viendo en cámara, esto es el primer piso de la torre, ¿ok? Y esto de acá, lo que están viendo ahora mismo en cámara, es el segundo piso de la torre. Creo yo que era un poquito evidente, pero se los digo para que ahora sí me entiendan. Lo que habíamos hecho en el segundo piso, que es esto, justamente todo esto, se repite el mismo efecto hasta arriba. ¿Cómo uso? Pues así, cogemos losa de piedra y justamente de acá, 1, 2, 3, 4, 5, no, es que soy tonto, ¿sabes? rompemos. De acá justamente, que nos había quedado el segundo piso, cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, otro 6 hacia atrás, 6 para acá, 6 para atrás, pones el cristal aquí y pones piedra allí. Y como verán, ya nos salió el tercer piso. Y todo eso se repite, toda esa zona. Y bueno, ya lo saben, todo eso se repite. Entonces, pues, más o menos es así. O sea, el mismo efecto se repite. El hacer 6 bloques de... con losas de piedra. Sí, 6 bloques con losas de piedra. Hacia atrás también 6 bloques. De altura, vaya. Luego en el medio poner... cristal tintado de negro de 5 bloques de altura. En el sexto poner losa, digo, poner piedra normal. Y así sucesivamente, o sea, pones acá piedra, esto por acá, que contacte, y acá debajo de la piedra o encima de la piedra que habías puesto aquí abajo, pues, con cristales. Entonces, como yo creo que sí me he explicado no tan bien, pero creo que es bastante simple de entender, así que no hay mayor misterio. Y simplemente eso de allí se repite. Así sucesivamente, cuanta altura tú quieras. Si eres muy paciente, pues lo harás hasta la altura máxima del Minecraft. En mi caso, pues allí ya es la altura máxima del Minecraft, entonces pues no puedo hacer más. Y en su caso, pues a lo mejor si lo hacen encima de una montaña o algo así, pues no les alcanzará mucho tamaño, así que no se los recomiendo que lo hagan en una montaña. Pero si lo haces en segundo plano, pues es depende. Simplemente es repetir el efecto que habíamos hecho acá. Como ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar porque se van a aburrir. Así que simplemente es así. Luego, otra zona que tendría que explicar, pues sería la zona de la entrada. Sí, ya para acabar, la zona de la entrada. Simplemente es hacer lo siguiente, con losas estas normales, ahora sí que sí la vamos a usar. Voy a romper esto porque aquí se va a hacer lo siguiente, que es la entrada. Justamente de estos dos bloques que están viendo acá, justo aquí está la entrada, ¿ok? Estos dos bloques, pues aquí al sexto bloque vamos a coger y vamos a poner así, tal que así, o sea. En el sexto bloque, en la puntita, ponemos así, con losas de cuarzo, digo, con losas de piedras, que la costumbre de hacer construcciones con cuarzo, ¿sabes? Con losas de piedra ponemos uno, esto por acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esto por aquí, pero aquí va a ser siete, esto por acá, aquí va a ser ocho, y ahora vamos a irnos a la otra zona. Uno, acá será el otro segundo pilar. Y vamos a hacer en la puntita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si no me equivoco que eran, bueno, eran 6, perdónenme, 6. Ahora por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, por aquí también. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, y ahora si no me equivoco, esto lo cierras. Esto no lo tengo muy claro, vaya, pero sí, lo cierras así. Todo esto, a ver, esto por acá, que contacte, todo esto lo cierras, lo cierras, esto por acá, y ya está, nos tiene que estar quedando algo tal que así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser uno por acá y que quede uno despacio, dejas uno tal que así y ya está, más o menos nos tiene que haber quedado algo así, ¿ok? No es el gran efecto, pero más o menos es así. Ahora, aquí abajo ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto por acá atrás también lo contactas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
sí. Esto lo cierras en plan cuadrado. Todo esto lo cierras. Es casi el mismo efecto que arriba, solo que más pequeño, ¿ok? Es el mismo efecto, es verdad, solo que más pequeño. Y le da un efecto bastante bonito, ahora mismo lo van a ver. Ok, ya tenemos esto cerrado así. Aquí lo cerramos. Ok. Y ahora que lo que vamos a hacer va a ser extender dejando un bloque 1. Ok. Y dejas un bloque en cada esquina. Dejas un bloque en esta esquina, 1, 2, 3. Otro bloque en esa esquina. Y uno allí, si no me equivoco. Entonces, pues más o menos tenemos el efecto ya hecho. O sea, hemos hecho el mismo efecto que de arriba, aquí abajo. Y ahora con... Así, ¿verdad? Creo que aquí... Sí, ahí había un pequeño error. Esto lo vamos a extender por acá también. Ok, esto acá, esto acá. Aquí si no se los puedo explicar mucho porque no lo tengo muy claro yo tampoco. O sea, no hay que medidas exactas. Entonces, pues, lo extiendes uno más. Y ahora sí que sí, ya está. Ya decía yo, hay algo extraño y era que es desde el vidrio, ¿ok? No es desde este pilar, no, es desde el ventanal. Uf, bueno, si no me entendieron, pues más o menos presten atención, repitan esa zona del video y presten atención. Y ahora sí que sí, dejando 1, 2, 3, 4 bloques al quinto bloque, vamos a poner uno de piedra hasta la parte de abajo. Lo mismo de esta zona, en paralela con este pilar, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, si no me equivoco, en el quinto bloque, 1, 2, 3, 4 y 5 hacia abajo. Entonces pues ya tenemos la entrada de la torre, ya está hecha y poco más. Entonces pues aquí ya voy dejando el tutorial. Ha sido por zonas un poco complicadas, la garganta me está doliendo, debe ser la falta de costumbre porque ha pasado una semana y ya van varias semanas que estoy así en plan dejando 3, 4, 5 a una semana de o sea, sin subir videos. La verdad es que lo siento mucho, estoy tratando de ponerme ya al día con eso, o sea, tener un horario más fijo, por decirlo así, y poco más. Así que esto ha sido todo, como sabrán, el efecto de aquí se repite. Elevar 6 bloques con losas de cuarzo, digo, con losas de piedra. Poner en el sexto bloque en el medio, poner piedra, como verán. Eleva 6 bloques esto. En el medio de cada uno pones piedra. Y ese abajo pones vidrios. De, sí, los cristales tintados de negro. Si no tienes esto, porque no estás en la versión 1.7 a más, yo soy en la 1.7.2. Si no tienes estos vidrios, estos cristales, pon los cristales normales que están desde toda la vida en Minecraft, que vendrían a ser estos de acá, y no queda tampoco nada mal, así que no se preocupen por ello, ¿ok? E incluso podría hasta quedar mejor, la verdad, porque como las torres no eran cristales blancos, bueno, ya está hecho. Así que esto ha sido todo, espero que les haya gustado, la verdad. Como sabrán, esta punta de acá que hemos hecho en cada punta, en cada esquina de la torre, la altura es hasta lo más alto posible. Ok, así que simplemente la torre es esta. Aunque no lo crean, la torre es esta de acá. El efecto se repite en todo lo demás, que ya hemos puesto los pilares y poco más. Así que nada, espero que les haya gustado. Un saludo a todos, me voy a despedir aquí. La verdad que la torre, cuando ya la tienes así alta, con una altura bastante grande, la verdad, queda muy pro, o sea, queda muy pero muy pro. Así que simplemente es eso. Bueno, en realidad, justamente acá voy a hacer otro pequeño inciso que me he dado cuenta. En realidad acá esto también se eleva así, pero como verán, allí hay vidrios así en plan super anchos. Entonces pues esto aquí, en vez de que sigan el mismo efecto dejando uno acá, por ejemplo dejas uno y acá otra vez así, no. Aquí simplemente lo que se hace es poner vidrios en toda esta zona. Bueno, así es verdad, pones vidrios, pero aquí, ok. Pones vidrios aquí y así hasta la parte superior de la torre. Por dentro, la torre tiene doble capa, doble piso, por decirlo así. No es un solo piso para que quede bonito, sino es de doble. ¿Por qué? Porque si hacía de uno solo, pues podía quedar en plan madera aquí abajo. En plan, nuestro suelo es de madera, ok, qué bonito nuestro suelo de madera. Y acá el techo también es de madera, qué feo. En lo personal, odio ese tipo de construcciones que tienen el mismo piso en el techo. Lo odio. Entonces, pues, es por ello que lo que hice fue hacer un poco más trabajo con lleva, eso es cierto, pero queda mucho mejor. ¿Qué cosa? Pues el piso, por ejemplo, es de madera. Cuentas 1, 2, 3, 4 y el quinto bloque pones... No, al quinto bloque creo que no es, es al sexto bloque, creo yo. Sí, al sexto bloque, 1, 2, 3, 4, 5, sí, al sexto bloque pones cuarzo, ¿ok? Todo eso al sexto bloque pones cuarzo. Y al séptimo bloque pones el mismo material que habías hecho el piso. Si lo quieres de madera oscura, pues pones al séptimo bloque, perdón,
pones madera. Y así sucesivamente. Cuentas 1, 2, 3, 4. Y acá, perdónenme. Este, lo que acabamos de hacer acá, solo es en el primer piso. Desde el segundo piso hasta el piso más alto que tengas, se repite el siguiente efecto. Cuentas 1, 2, 3, 4. Y al quinto bloque pones bloques de cuarzo. Ok, pones bloques de cuarzo al quinto bloque. Eso acá es del segundo hasta el último piso, ok. Bloque de cuarzo. Y en el sexto bloque pones las tablas de madera oscura. Ok, es lo que yo les recomiendo. Al menos en mi caso. Ok. Simplemente y así sucesivamente. Si quieres que salga de más pisos, pues simplemente no hagas esto de doble piso o de doble techo, como lo quieras llamar. Pero en mi caso, para que quede bonito, haz lo que les acabo de explicar. En el primer piso, al sexto bloque, sí, al sexto bloque pones el cuarzo, al séptimo la madera. Y en el segundo piso y hasta el piso más alto, pues pones lo siguiente. Al quinto bloque pones el cuarzo y al sexto bloque pones lo de madera. Ok, y así sucesivamente, y el mismo efecto se repite. Así que ahora sí que sí, ya les he explicado todo, porque mira, me iba a olvidar esa zona y es súper importante. Y ahora sí que sí, terminamos el tutorial. Espero que les haya gustado, la verdad me encanta la torre, fue mi sueño. Y recuerden, las torres eran en plan acá y aquí otra, o sea, en plan paralelas, por decirlo así. Y acá en el medio, y si no me equivoco, por lo poco que pude ver, creo que era una especie de placita que había. Y ya lo haré, obviamente. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos y hasta la próxima, gamers. Chau.